Hola, en esta presentación continuaremos aprendiendo a usar Rapid, el lenguaje de programación definido por ABB para la programación de sus robots. En concreto, en esta presentación me centraré en los tipos de datos compuestos, dentro del mini tutorial para aprender a programar Rapid. Por tanto, el objetivo de la presentación es introducir los principales tipos de datos compuestos usados en Rapid que permiten definir las condiciones de trabajo y los movimientos que realizará el robot. En concreto, pretendo que conozcáis los tipos de datos que permiten definir una posición, una orientación y una postura, así como las diferentes configuraciones del robot, configuración de los puntos de una trayectoria y su velocidad. También veremos cómo definir la herramienta de un robot y cómo definir posiciones objetivo a alcanzar por el robot, ya sea a través de los valores directamente de los ejes o de un punto o sistema de referencia objetivo. Los datos compuestos nos permiten manejar información de forma compacta con el nombre de una sola variable y lógicamente están compuestos por otros datos como su propio nombre indica. Su estructura se asemeja a la de un struct en C, de forma que tienen una serie de campos, cada uno de ellos con un tipo de dato diferente y un nombre. Para acceder a un campo de un tipo de datos compuesto, utilizaremos el operador punto. Así pues, en el ejemplo del tipo El tipo de datos Ctype 2 tiene dos campos numéricos con los nombres Name1 y Name2. Por tanto, podemos acceder a los campos de este tipo de dato compuesto a través de los nombres de los campos, tal y como se aprecia en el ejemplo. Pero también podríamos acceder o introducir o modificar sus valores a través de una lista de valores con corchetes cuadrados, separados por comas. En el caso de que un tipo de datos compuesto contenga otro tipo de datos compuesto, podemos anidar corchetes para realizar la asignación. En Rapid disponemos de un conjunto de datos compuestos predefinidos que nos permitirán pasar información a las instrucciones de movimiento de forma mucho más compacta. A continuación, veremos los tipos de datos más relevantes. Para definir un sistema de referencia, podemos hacerlo con el tipo de datos pose o postura. La posición del sistema de referencia se define con el tipo de datos POS, que incluye tres campos, X, Y y Z, con los valores de las coordenadas cartesianas del origen del sistema de referencia, y la orientación con el tipo ORIENT, y que se define con cuaterniones, y que por tanto debemos indicar los valores numéricos de la orientación de las variables Q1 a Q4 del cuaternión. El tipo de datos POSE es un tipo de datos compuesto por una posición y una orientación, y que podemos acceder a ellos o modificar sus valores con los nombres trans y rot. ¿Vale? No os confundáis porque esos son los nombres de los campos, mientras que estos campos son del tipo post y orient, respectivamente. Aquí os muestro un ejemplo de uso de este tipo de datos, en el que vemos cómo declarar y asignar valores a los diferentes campos de tipos de datos compuestos. Para alcanzar una postura, el robot puede llegar a hacerlo con diferentes configuraciones que afectan principalmente a los ejes 1, 4 y 6 del robot. Rapid permite definir la configuración del robot con cuatro valores numéricos, tres que definen los cuadrantes de los ejes que he mencionado y que pueden tomar un valor positivo o negativo. Por ejemplo, entre 0 y 3 para definir los cuadrantes positivos que corresponden de 0 a 90 grados, de 90 a 180 grados y así respectivamente. O con los valores negativos desde menos 4 a menos 1 para definir los cuadrantes negativos desde 0 a menos 90 grados, desde menos 90 grados a menos 180 grados y así sucesivamente. Pudiendo llegar a tener incluso valores ambiguos, es decir, que el número 0 y menos 4 en realidad representan el mismo cuadrante, así como el número 1 y menos 3. Además, incorporan un cuarto valor, que es el campo CFGX, que permite definir la configuración del robot con un número definido normalmente entre 0 y 7. Aquí muestro simplemente las 8 configuraciones de un robot IRB140. He mencionado que los valores CFG1, CFG4 y CFG6 son del tipo de datos ConfData, representan los cuadrantes de los ejes. Aquí vemos un ejemplo extraído del manual de referencia de ABB en el que se indica lo que significan estos cuadrantes. Si bien esto es cierto para articulaciones del tipo revolución, ya que para articulaciones prismáticas los valores de estos campos significan simplemente los desplazamientos del eje en metros.
Los valores que debemos utilizar en estos campos dependen en gran medida del robot, con lo que recomiendo mirar el manual de referencia para entender en detalle lo que implica cada uno de estos valores para la instrucción según el robot que utilicéis. También se puede aprender bastante con el software Robot Studio, ya que se puede modificar la configuración del robot dentro de una lista de todas las configuraciones posibles que ese robot tiene. Los puntos de la trayectoria de un robot pueden ser puntos de paro o puntos de paso. Si son puntos de paro, el robot se detendrá en cada uno de los puntos que le indiquemos, mientras que si son de paso, el robot mantendrá una velocidad intermedia entre dos instrucciones de movimiento. Para los puntos de paso, se definen unas zonas que determinan la precisión en la que el robot debe pasar por el punto programado. En realidad, se definen dos zonas, una para definir la posición del TCP y otra para definir la reorientación del TCP en el caso de ser necesario. En la figura de la derecha observamos cómo afecta el tamaño de esa zona para definir la región en la que la herramienta empieza a cambiar de orientación. Por tanto, para definir la precisión de dos puntos de una trayectoria, se utilizará el tipo de datos ZoneData, que permite definir si el punto es de paro o de paso, y la precisión con la que el TCP del robot debe de pasar, así como la orientación de la herramienta. Se trata de un conjunto de datos que contiene una variable booleana para definir si el punto que queremos es de paro o paso y seis variables numéricas que definen el tamaño de la zona de precisión. Para conocer los detalles de qué significan cada uno de estos nombres de los campos, recomiendo acceder al manual de referencia, porque lo habitual en realidad es que usemos una variable predefinida, como por ejemplo el caso de find, que permite definir un punto de parada. Y algunas variables predefinidas como el caso de Z0, Z5 y Z200, entre otras, para definir zonas de punto de paso con diferentes niveles de precisión. La velocidad de los movimientos incluye cuatro valores. El primero, para la velocidad del TCP en milímetros por segundo. El segundo, para la velocidad y la reorientación del TCP en grados por segundo. Mientras que el tercero y el cuarto son para definir los valores de las velocidades lineales y rotacionales, pero de ejes externos. Rapid incluye un conjunto de velocidades predefinidas que normalmente utilizaremos para definir las velocidades de las herramientas. La tabla de abajo muestra el nombre de algunas de las velocidades predefinidas y el valor de la velocidad del TCP. Existen muchos otros valores predefinidos que no he incluido en la tabla, con lo que para conocerlos todos, de nuevo, recomiendo acceder al manual de referencia. También existen valores predefinidos para velocidades de la reorientación de la herramienta y de los ejes externos. Definir correctamente la herramienta es fundamental para el correcto funcionamiento del robot. De lo contrario, se puede incurrir en imprecisiones, limitaciones de velocidad y sobreoscilaciones. La herramienta dispone de su propio sistema de coordenadas, es decir, que el que habitualmente utilizaremos para definir las posiciones es las que queremos que esté la herramienta para trabajar sobre una determinada pieza. Lo habitual es que este sistema de coordenadas se defina con respecto al sistema de referencia que usamos para la brida del robot. Además, debemos de tener en consideración el peso de la herramienta, su centro de gravedad y los valores de sus inercias en cada uno de los ejes. La herramienta se define con el tipo de datos ToolData, que tiene una variable booleana para indicar si la herramienta está siendo usada o no, una de postura para indicar el sistema de referencia de la punta de la herramienta, o TCP, y también los datos de carga de la herramienta, que es del tipo LoadData y que incluye los parámetros tales como la masa, la posición y orientación del centro de masas e inercias. En la figura muestro el sistema de coordenadas de la herramienta, así como el centro de gravedad y los ejes de inercia. El tipo de datos RobJoint se utiliza para definir los valores de los ejes del robot. Es un tipo compuesto con seis elementos del tipo numérico con los nombres RAX1 hasta RAX6, que vienen del nombre Robot Axis. De forma similar, se pueden definir hasta otros seis ejes externos al robot con el tipo de datos XJoint, que, al igual que antes, se trata de un tipo compuesto con seis valores numéricos, pero que esta vez tiene los nombres EAXA hasta EAAXF. Como peculiaridad, si un robot no tiene ningún eje externo, esto se puede indicar usando el valor 9 elevado a o 9 por 10 elevado a 9. Finalmente, si un joint target es un tipo compuesto que incluye en realidad
un rope joint y un X joint, con los nombres rope axe y X axe para definir los ejes del robot y los ejes externos al robot respectivamente. Este target se utiliza precisamente para definir una configuración objetivo a alcanzar por los propios ejes. Aquí vemos un ejemplo en el que se determina una posición de calibración o de inicio de los ejes de un robot. En concreto, también se dispone de un eje externo que se calibra a la posición 0. Para finalizar, explicaremos uno de los tipos de datos más utilizados, Rope Target. Se trata de un tipo de datos compuesto que permite definir la posición y la orientación de un sistema de referencia, además de indicar la configuración del robot a utilizar y los valores de los ejes externos al robot. Aquí vemos cómo se define una posición objetivo que está a 20 milímetros negativos del eje Z, con un giro de 90 grados en Z, que corresponde a la orientación expresada en cuaterniones 0.7, 0.0, 0.7. También está utilizando una configuración del tipo del robot con los valores 0, 0, 0, 0. Y en este caso no dispone de ningún eje externo. Esta posición es relativa a otro sistema de referencia, en el ejemplo indicado con el nombre WOBJ, que se refiere al sistema de referencia de un objeto de trabajo. En esta presentación he introducido los tipos de datos compuestos que se usan en Rapid y que a continuación, en el siguiente vídeo, veremos cómo usarlos para definir las instrucciones de movimiento de un robot. Muchas gracias.